Bueno, gamers, es el momento de empezar una nueva aventura con nuestro amigo y vecino, el arácnido, el insecto. Vamos a bajarle un poquito el volumen, como hago siempre. Y es que aquí estamos en Spider-Man o Spider-Man. A mí me gusta decir Spider-Man porque siempre lo he conocido como Spider-Man. Y no quiero entrar en controversias. Me vale cualquiera de los dos nombres. Tras acabar Resident Evil Village y acabar. Y acabar Resident Evil Village. Bueno, también he acabado Subnautica. Estoy pendiente de subir el vídeo. Va a ser un vídeo muy emotivo. Y lo tengo que ir preparando. Tengo que currármelo. Pero bueno, ya he acabado Subnautica. Lo digo aquí. Y es el momento de empezar una nueva aventura. Ya empecé. A Plague Tale Innocence, que tenéis aquí el vídeo a la derecha del primer gameplay de ese juego, que la verdad me sorprendió bastante gratamente, y es hora de empezar algo nuevo, aunque relativamente nuevo, porque no lo es tanto. Esto es un remaster del juego de Play 4, que ya me acabé en su momento. O sea, me lo he acabado, conozco la historia, conozco el juego, y como pillé el Miles Morales, que no lo he jugado aún. Vamos a rememorar, vamos a jugar el primero, que es un juegazo, y vamos a darle. Tengo una partida aquí recién empezada, aquí veis el 2%, que obviamente voy a borrar. Hasta luego, gracias. ¿Vale? Y vamos a empezar una nueva. Dificultad asombroso, sin rompernos mucho la cabeza, y vamos a ponerle el ray tracing. Porque quiero ver cómo es. Y chicos, obviamente la intro. Hay que darle a empezar, Sergi. Lógicamente la introducción no podréis verla. Solo quiero que veáis una cosa que provocó muchas críticas dentro de lo que es el lore de este videojuego. Y es que para la versión de Play 5, madre de mi vida, el mover de la cámara. ¿Qué mover tiene la cámara, chicos? Uy, 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 uy. Bueno, el actor que hace de Peter Parker o el modelado facial de Peter Parker cambió de Play 4 a Play 5 y esto generó muchas críticas dentro del estudio desarrollador de Insomniac. Le llovieron las críticas por cambiar la cara a Peter Parker. Yo no es que le vea algo demasiado malo o demasiado negativo. Pero sí es cierto que cambia un poco la crispa del juego, o sea, te choca un poco. Y bueno, vais a ver la cara y obviamente haré un corte por el tema del copyright de la canción de la intro, que es un temazo, se llama Life, lo podéis buscar. Y obviamente hay reclamación de derechos y no puedo compartirlo, así que haré un Atención, corte movilización aquí cuando se le vea inicial la cara. en el lugar Torre Fisk. ¿Habéis detenido ya? No. Bueno, Estamos en chicos, la Torre pues Fisk, aquí pero estamos tenemos después de la problemas. magnífica intro ¿Qué que si me apunto? obviamente no he Ya se podido ha reunido enseñar con sus por abogados. las Tenemos políticas de YouTube. problemas. Y Tengo nada, 18 aquí años estamos. esperando Se ve que espectacular en Play llegue. 5. Se nota espectacular Debería lo de los, esperar. gachi los, de Mi mejor los cliente intenta evitar que los eh, reclutas lleguen a gatillos, la casa. De resistencia acuerdo, de voy los para allá. gatillos. No sé a dónde cojones estoy yendo porque hay que ir al punto amarillo. Y nada, se ve espectacular en esta puta consola. No lo recuerdo tan así. Lo guapo del juego, como estáis viendo, es la fluidez de mover al bicho por los edificios. O sea, como veis, no hay nada que os pueda parar. Os podéis Hola, chocar con Parker. edificios. ¿Dónde estás? Tenemos que Súper. repasar la presentación antes de que llegue el comité de becas. Ya. Lo siento. Sí, me ha surgido un asunto personal. Llegaré pronto, lo prometo. Nos Súper movemos más fluido. rápido y volver a mi trabajo de verdad. La voz de él creo que es la de las películas, de hecho, la de las pelis de Marvel actuales. Y nada, ya lo estáis viendo, una absoluta pasada. Ahora vais a ver el sistema de combate, que os va a recordar muy mucho a Batman Arkham, a la serie Arkham. Pero adecuado al
Necesitamos refuerzos. Al movimiento de Spider-Man, o sea, a la agilidad de Spider-Man. No es tan tosco como Batman, pero es muy parecido el manejo. Sin embargo, lo vais a notar mucho más ágil y rápido. Ahora lo vais a ver. ¡Paso, que voy ardiendo! ¡Bum! ¡Hasta luego! ¡Buenos días! ¿Alguien ha pedido un par de leches con el café? ¡Yum! Sentido arácnido, ahí lo tenéis. Cada vez que tenga esas ondas en la cabeza, pues pulsaremos círculos para esquivar, que no ha esquivado una mierda. Ojo, que hoy tengo ganas de crezca. El siguiente. Y el modo de pelear es exacto al de Batman, pero ya estáis viendo que diferentes opciones, mucha rapidez, agilidad, por debajo de las piernas, por arriba. Volteretas. Caray, Fisk tiene mogollón de gente en nómina. El impulso aéreo es esto. Lo lleváis para arriba y seguís golpeando en el aire. Llegaré pronto. Me muero por verle la cara cuando le ponga las esposas. ¡Qué guapo eso! Pulso aéreo, que me encantaba. ¡Bum! Vale, Yuri, ya está. ¿Qué ocurre? ¡Yuri! ¡Yuri! Y luego el movimiento de los ojos. Hay gente al que no le gusta que se le muevan los ojos. Yo lo recuerdo muy cómic, muy, muy antiguo, que se le muevan los ojos. En la serie animada del 94 me parece que se le movían los ojos también. Y me encanta el efecto que tiene que se le muevan los ojos, en plan sorprendido, en plan así, o sea, muy guapo, muy guapo. Bueno, vamos para allá, vamos a hacer la primera misión, que si no recuerdo mal había que detener a Fisk, a Kingpin, y obviamente es la misión que sirve como prólogo, como tutorial. Pide refuerzos y cierra el espacio aéreo. Yuri, ¿estás bien? Como salga del edificio, lo perderé. Voy a ir a... Adelante. Sí. Llegó el día, Willy. Vamos, vamos. Seguir disparando. Cuidado. Hey, ¿a dónde vas? ¡Ande, po! Allá va. Vale, Pide ha hecho su entrada. La concentración también es muy importante. Hay que ir llenando la base de combos. Lo siento, colega, pero no tiene pinta. Y la podemos usar para curarnos o para hacer un movimiento finisher a casi cualquier enemigo. Ahora lo iréis viendo, porque esto es un tutorial, o sea, os lo enseñan todo. Esto debe de ser lo que llaman entorno de trabajo. Él es un cachondo mental, como podéis verlo. O sea, chascarrillos everywhere. ¡Bum! Coño, está ahí escondido el cerdo. Vale, ese no me han dado, simplemente para enseñarme que pulsando abajo, como veis ahí, si tenéis concentración os curáis. Ahora nos movemos para allá. Voy a volarte la tapa de los pelos. Creo que ya están todos. Este se ha quedado un poquito enredado. Vamos, vamos. Han bloqueado los ascensores.
¡Por las escaleras! Prefiero algo más directo. Spider-Man, ¿cómo va? Voy a las plantas más altas. Espero que nadie active los ascensores. Disparan a nuestros helicópteros. Fisk tiene gente armada en todas las plantas. Está desesperado. Y nos da con todo lo que tiene. Le encontraré y acabaré con esto. Aún no. Hemos interceptado conversaciones. Parece que están borrando los servidores. Necesitamos las pruebas para poder encerrarle. Pues a la sala de servidores. Servicio técnico, me acuerdo de esta frase. He de contestar. Hola, tía May. ¿Qué es ese ruido? Estoy viendo una de superhéroes. ¿Qué tal? Estoy viendo una de superhéroes. Claro. Oye, tengo que irme. Vale. Te quiero. Te quiero. ¡Boom! Concentración llena. Ahí está, un finisher move. Putas. A por el siguiente. Iré a encontrar los servidores antes de que borren las pruebas. Era por aquí, ¿no? Subiendo aquí. Si entro por aquí, destruirán las pruebas. Tengo que buscar la forma de correr. Vamos a ver. Es como tener mi propia entrada. Fisk será un sucio criminal, pero su ventilación está bien limpia. Venga, el jefe quiere que lo borremos todo. Esto clavado también al Batman Arkham, ¿vale? O sea, clavadísimo. Ejecución desde arriba. Modo sigilo, ahí lo tenéis. Son tan monos cuando no se pispan. Son tan monos cuando no se pispan. Mola, mola ese rollo que tiene Speedy. Recuerda mucho también a la serie del 94 que he mencionado antes. Que me encantaba por eso, por la personalidad de él. Y aquí está, servicio técnico. Servicio técnico, he perdido la contraseña. Que no se acerque a la consola. ¡Bum! Vaya os que he mandado. Detenedlo. Atención. Eliminación total inminente. Detenedle, el sistema sigue borrándose. Y creía que los informáticos de mi curro eran bordes. De acceder a la consola antes de que lo borren todo. A ver lo buena que es su seguridad. Se os olvidó instalar el último parche del kernel. ¿Escondido con los servidores? ¡Qué cobarde! Hasta para ti. Dice el tío mientras borra el historial a toda leche. Después de tantos años y sigues siendo un crío ignorante. Ya, pero es parte de mi encanto, ¿no? ¡Que den! ¡Derribad la puerta ahora! ¡Cargaoslo! ¡Destruidlo todo! ¡Separemos! ¡Mira bien! ¡Esto es obra mía! ¿Qué has hecho tú que sea tan importante? Bueno, una vez conseguí que arrestaran a un pomposo criminal con sobrepeso antes del almuerzo. ¡Al suelo con esto! ¡Sin mí! La escoria que tengo bajo control campará a sus anchas y será culpa tuya. Llevamos mucho tiempo así, Fisk. Casi me da pena que se acabe. Vale, pues perfecto. Bueno, prepárate para el plato frío. Yuri, una explosión acaba de... Lo he visto. Puede que haya más bombas en el edificio. Envío a los artificieros. No dejaré que les interrumpan. ¡Cierra, refor! Debajo la pistolita. Creo que ya están todos. ¡Despejado!
Chicos, supongo que las bombas son parte del plan de fuga. Parecen atrapados. Vea por ellos. Buscaremos las bombas. ¡Alguien! ¡Todo el mundo fuera! ¡Evacuad el edificio! He oído a más gente por ahí. Los encontraré. Bueno, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Estamos atrapados! ¡No podemos movernos! Lo levantaré. Cuando salgáis, salid y rápido. Si podéis andar, ayudad a los heridos, ¿entendido? Capitana, podría estar mejor. Les han dado un repaso a los helicópteros. Acabamos de hacer aterrizar al último. Si Fisk pide uno, no podremos evitar que aterrice. Y nadie podrá seguirle si escapa. ¿Por qué tengo la sensación de que ese era el plan desde el principio? Porque seguramente lo era. Mierda. Yuri, trae a los sanitarios. ¡Ya! Lo intentamos. ¡Lanzamisilis! ¡Atención! Ya has hecho bastante. ¿Más misiles? Es un poco excesivo, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Joder, estos tardan en morir. ¿Qué? ¿Es el día mundial del misil o algo? ¡Te tengo! ¿Cómo han podido pasar por aquí los artificieros? ¡Está aquí! ¡Va por él! ¡Tranqui! ¿Qué tengo para todos? La clave de este tipo de sistema de combate es repartir las hostias, digamos. Pegas a uno y el otro te intenta dar, contraatacas, te la quitas de en medio, así todo el rato. En Batman era igual. Vale, sola. Y la cosa es mantenerse haciendo el combo. Vale, ya estamos llegando, chicos. Como digo, vamos a hacer la misión de Fisk. Y lo vamos dejando aquí como prólogo. Yo creo que está bien. Ve delante. Te seguimos. Atento, jefe. Los enemigos con escudo es fácil, hay que darles así, círculo debajo. ¿Estabais encamados con Fisk desde el principio? Bah, nunca me podré quitar esa imagen de la cabeza. Para mí son más peligrosos siempre así los que tienen armas. Pasemos al plan B, una patada en la cara. No dejéis que llegue al despacho. Pegadle un tiro ¡Bum! ¡Vaya patadón! Yuri, diría que algunos de tus chicos están a sueldo de Fisk. Lo bueno es que eran la última línea de defensa de Willy. Estoy frente a su oficina. Acaba con él, ahora. Como veis, llevo el traje clásico, que está curradísimo, ¿vale? Todavía no llevo el traje emblema del juego, que ahora está súper guapo también. Lo veréis un poquito más adelante, para el segundo yo creo que lo veréis. Y hay muchos trajes en este juego, ¿vale? Muchos desbloqueables, sobre todo en esta edición. ¿Son tus memorias? Recuerda que Spider-Man lleva un guioncito en medio. Un guioncito en medio. El helicóptero. No tardaré. Pero como veis dice Spider-Man. Me sorprende que hayas llegado tan lejos. Pero tu insensatez acaba aquí. ¿Eh?
Sabes que todavía puedo verte, ¿verdad? 8 años de insolencia. ¿Para mí? No era necesario. Esperaré mi oportunidad. ¡Está recargando! ¿Pero qué haces? ¿Pero cómo puede ser? ¿Qué te pasa, Willy? ¿Pareces cabreado? ¡Te destruiré! Cuidadito con Willy, que... ¡ya lo ves! ¡Venga, dalo todo! ¡Uy, Willy! Ahora es mi oportunidad. ¡Hostia, tú! ¡Cómo mola, tío! ¡Representas todo lo malo de esta ciudad! Iba a decirte justo lo mismo. ¡Ya sabéis lo que hacer! ¡Rodeadlo! ¡Idiotas! ¿Estáis entrenados para luchar? ¡Pues luchad! Tú, chaval, que les mete a ellos también. ¿Para qué os pago? No, yo puedo apañármelas, imbéciles. Rápido, ¿dónde están los refuerzos? Algo he dicho. Vas perdiendo, Willy. Ni siquiera he empezado. Le puedo. ¡Bum! 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 Un momento, enseguida te ves. Este combate es de lo mejorcito, que recuerdo del juego. O sea, ya de primera sin vaselina te está enseñando lo que va a ser esto, ¿Deberíamos besarnos ahora? Quizá luego. Atención, que viene una de las mejores frases que recuerdo del juego después de que a Kingpin lo van a llevar a la cárcel del Riker, Cuidado. Cuidado lo que le dice Speedy. Cada vez que lo oigo me parto la polla. Por fin te vas a Riker, ¿eh? ¿Sabes? Creo que tienes más enemigos allí que yo. Sí. Inconveniente. Ups, me piro. Oye, suerte, Willy. La necesitarás. Idiota. Cachondo ese hijo puta el bicho. ¡Un mes! ¡En un mes estarás suplicando mi vuelta! Kingpin va camino de la cárcel. Es el fin de una era. Creo que debería celebrarlo. Quizá irme de vacaciones. Bueno, chicos, pues completada la misión. Hemos subido de nivel. Porque en este juego se sube de nivel. Tiene elementos de RPG. ¿Y qué nos da acceso a ello? Puntos de habilidad. ¿Qué se hace con los puntos de habilidad? Pues aquí tenemos 3 árboles distintos. No recuerdo si podía activar todo. Me parece que sí podías activarlos todos.
¿Vale? Esto de aquí abajo, lo que pone recursos a la derecha, todavía no lo voy a explicar porque creo que no voy a hacer acceso a ello en este vídeo. Pero bueno, son tres árboles de habilidades que desbloquearán diferentes combos de desarme en este caso, de movimiento. Aquí a la derecha están las acrobacias para hacer en el aire, que son súper importantes para seguir subiendo de nivel. Os dan experiencia y os dan concentración para cuando vayas a hacer una misión tanto principal como secundaria. Llenar la concentración es primordial en este juego. Y muchas cosas varias. O sea, diferentes movimientos de esquiva, de golpes, ampliación de combos. Aquí veis, por ejemplo, los ataques generan más concentración con la salud por debajo de la mitad. O sea, son habilidades varias, muy variadas. Aquí veis una muy buena, por ejemplo, la patada columpio, que estaba aquí. Patada columpio, pulso a cuadrado mientras estás en el aire para lanzar una patada. Pues aquí abajo, pues os da la habilidad de quitarles el escudo a los enemigos con escudo, ¿vale? O sea, típico árbol de habilidades. Vamos a hacer esta para desbloquear rápido las acrobacias, ¿vale? Ya lo tenemos. Y aquí hay diferentes listas de movimientos. Aquí están los DLCs, que la versión de Play 5 pues están incluidos. Yo me pillé los DLCs en Play 4 y los completé también. Es un espectáculo este juego, tanto las expansiones como el juego principal. Y el mapa pues lo iremos desbloqueando en plan Assassin's Creed con las torres con las antenas de la policía. Esto ya lo iremos viendo, ¿vale? De momento ya está todo hecho, hemos completado la misión. Ahora hay que ir a ese punto, como veis. Parker, ¿dónde estás? El comité está al caer. Tenemos que comprobar el equipo. Ya, casi. Estoy aquí al lado. Ah, tendré que hacerlo yo. No, espera. No es seguro. ¡Oh! Me ¿vale? encanta el entusiasmo de Doc, pero a veces es un problema. Será mejor que llegue antes de que se haga daño. Vale, pues ya hemos terminado por hoy. Primera misión completada. Ahora hay que ir a ver al doctor Octavius, que el que conozca el universo de Spider-Man sabe quién es el doctor Otto Octavius. Y nada, en el siguiente pues continuaremos con nuestro amigo y vecino, que ya veis cómo le han dejado el traje al pobre insectito. Diciéndolo todo, gamers, si os gusta, dadle like, suscribiros, comentad lo que queráis, y os anticipo a mi canal de Twitch, en el que transmito casi a diario, vamos a decir, bastante a menudo. A partir de las 12 hora española, 12 de la noche hora española en adelante, cuando me lo permite mi vida. Y una vez más, diciéndolo todo, gamers, yo saludo. Hasta la próxima. Oh,